Escuela Bíblica a la luz de la palabra, escudriñando las Escrituras. Luz a las Naciones, canal cristiano de comunicación, presenta a la luz de la palabra. Un estudio expositivo de la palabra de Dios, una presentación minuciosa de toda la Escritura. Porque es inspirada por Dios y útil para enseñar, para redarguir, para corregir, para instruir en justicia, a fin de que el hombre de Dios sea perfecto, enteramente preparado para toda buena obra. Escuela Bíblica a la luz de la palabra, edificando sobre la roca. Primera carta del apóstol Pablo a Timoteo, por Juan Luis Vadillo. Esto te escribo, aunque tengo la esperanza de ir pronto a verte, para que si tardo, sepas cómo debes conducirte en la casa de Dios, que es la iglesia del Dios viviente, columna y baluarte de la verdad. E indiscutiblemente, grande es el misterio de la piedad. Dios fue manifestado en carne, justificado en el Espíritu, visto de los ángeles, predicado a los gentiles, creído en el mundo, recibido arriba en gloria. Primera carta a Timoteo, capítulo 3, versículos del 14 al 16. Por tu luz al cielo voy, Santa Biblia para mí, eres un tesoro aquí. Vamos a abrir la primera carta de Pablo a Timoteo, donde estamos estudiando las cartas pastorales. Y nos encontramos en esta primera carta del apóstol Pablo a Timoteo y hemos acabado la semana pasada el capítulo número 1 y vamos a tratar de seguir la exposición de esta carta o epístola que tiene que ver con el capítulo número 2. Pero antes de avanzar me gustaría brevemente situarnos un poco en el contexto que hemos tratado hasta el momento, hasta este punto, y poder continuar con lo que venimos diciendo. Y a grandes rasgos simplemente vemos la salutación de un apóstol, que es el apóstol Pablo, quien escribe a Timoteo, quien es el destinatario, y hay un ruego a Timoteo para que en el viaje que Pablo da de Macedonia, cuando sale de la prisión de Roma, le dice que se quede en Éfeso, porque en Éfeso se están enseñando doctrinas falsas. Así que Pablo ruega a ese verdadero hijo en la fe, como bien expresa en el versículo número 3, en esa salutación extensa, de que se quede en Éfeso, que trate con estos asuntos. Pero cuando muestra los asuntos que están contrarrestando la verdad de Dios, habla de manera explícita tocante a lo que son los falsos maestros. Vimos un versículo muy importante como es el 5 que dice, pero el propósito de este mandamiento es el corazón puro, una buena conciencia y una fe no fingida. Digamos que esta es la solución o esta es la solución para las falsas enseñanzas, para los falsos maestros que pudieran convertirse, que pudieran arrepentirse, para una iglesia saludable, bueno, un propósito de un corazón puro, un mandamiento que Dios está dando a la iglesia, un arrepentimiento para recibir este regalo, esta dádiva, esta obra poderosa de Dios. Entonces vimos un poco personajes, como nos enseña la propia palabra, en el versículo número 20, en este caso muy posiblemente eran los falsos maestros como Himeneo y Alejandro, quienes estaban distorsionando la verdad de Dios por medio de genealogías, cuentos interminables, fábulas, pero no estaban enseñando el Evangelio de Cristo. Así que Pablo trata con lo que es la verdadera conversión, habla de su propia experiencia tocante al testimonio que deja para con Timoteo, para con la iglesia, y está hablando de lo que es la doctrina bíblica. Y el versículo del 2 al 17 ya nos enseñó cómo es que Pablo da gracias a Dios por esta verdad que había acontecido en su propia vida y cómo le había sido un hombre transformado por la gracia de Dios. Posteriormente, el último que vimos en los versículos 18 al versículo número 20 es aquello que realmente desviaron a estos falsos maestros. Y dice precisamente dos cosas importantes que vimos, y es que estos falsos maestros, como era Himeneo y Alejandro, hubieron dos negligencias principales
porque ellos no atendieron en su propia vida, es que descuidaron una buena conciencia, ¿y qué más? Y la fe. Entonces, el motivo por el cual Pablo dice que entrega a Satanás a estas dos personas tiene que ver precisamente con estos dos principios violados por ellos mismos. Entonces dice que Pablo entrega en el versículo número 20, entre los cuales están Himeneo y Alejandro, son estas dos personas, a las cuales dice a quienes he entregado a Satanás para que aprendan a no blasfemar. Y lo último que vimos es que entregar a Satanás implica, entre otras cosas, lo que tiene que ver con alguien quien está separado de la verdad de Dios, alguien quien está pecando dentro de la iglesia y no es aceptada la corrección por parte del pastor, por parte de testigos, por parte de la propia iglesia. Y cuando todos estos frentes son descuidados negligentemente, entonces que por último dice que es entregado a Satanás, al mundo, fuera de la cobertura de la propia iglesia, para que en este caso, específicamente con Himeneo y Alejandro, para que aprendieran a no blasfemar. Vimos también a Pablo a los Corintios, en el caso de un incesto, el hijo como se acuesta con la mujer del padre, y usa también la misma enseñanza, que fuese entregado a Satanás para que su espíritu se salve aunque su carne sea destruida. ¿Y cómo es la carne destruida? Entregado al mundo sin la cobertura de Dios y de la iglesia. ¿Hasta aquí entendemos? Bien, entonces seguimos con el capítulo número 2. Pero ahora entramos en un capítulo que me gustaría abarcar en estos 31 versículos, desde el capítulo número 2, versículo número 1, hasta el capítulo número 3, el versículo número 16. Bueno, estos 31 versículos nos están hablando de cuatro puntos importantes. Vamos a empezar con el primer punto, que es el versículo del 1 al 8, donde nos está enseñando la importancia o la motivación de la oración. En el segundo punto, que es desde el versículo número 9 al versículo número 15, nos habla de la función de las mujeres. Estaremos tratando también esta doctrina, este principio. Capítulo número 3, versículo del 1 al 3, también estaremos tratando los requisitos de los pastores. Y por último, el capítulo 3, versículo 14 al 16, estaremos hablando de la razón general y central de esta carta. Así que dentro de un marco histórico aquí en la iglesia de Éfeso, estuvimos viendo también que la iglesia, si hay algo que había dejado, era precisamente de orar. Una de las cosas que nosotros podemos ver ante esta exhortación que comienza a enseñarnos la palabra de Dios, tiene que ver con la oración. Y es lo que Pablo trata primariamente. Ahora me gustaría leer los versículos del 1 al 8 para tener un poco su contexto y así poder adentrarnos en el versículo número 1 que trataremos, no sé si llegaremos a exponerlo en esta mañana. Pero Pablo dice, exhorto pues, ante todo que se hagan rogativas, oraciones y peticiones y acciones de gracias por todos los hombres, por los reyes y por los que están en autoridad, para que podamos vivir una vida tranquila y sosegada con toda piedad y dignidad. Porque esto es bueno y agradable delante de Dios nuestro Salvador, el cual quiere que todos los hombres sean salvos y vengan al pleno conocimiento de la verdad. Porque hay un solo Dios y también un solo mediador entre Dios y los hombres, Jesucristo hombre, quien se dio a sí mismo en rescate por todos, testimonio dado a su debido tiempo. Y para esto yo fui constituido predicador y apóstol. Digo la verdad en Cristo, no miento, como maestro de los gentiles en fe y verdad. Por consiguiente, quiero que en todo lugar los hombres oren levantando manos santas, sin ira ni discusiones. Uno puede ver más detenidamente, a modo personal en cuanto al estudio, que es algo que debemos de hacer siempre también, aunque estemos exponiendo esta carta, y me gusta mucho porque si hay un problema que realmente afectó a la iglesia tocante a las falsas enseñanzas, si hay algo que realmente trae como consecuencia las herejías, las doctrinas falsas, el ego de los hombres, lo que no es verdad causa siempre una implicación de lo que es la mentira. Y una iglesia saludable es una iglesia que ora por los inconversos. Es una iglesia que evangeliza, no solamente desde el ámbito dentro del ministerio de la iglesia, sino es una iglesia que está hablando de Cristo al mundo. Esto no podemos sustituirlo con el deber que tenemos nosotros como cristianos y a modo ministerial en cada uno de nosotros. ¿Por qué? Porque la gran comisión dijo Jesús a los discípulos, ir por todo el mundo y predicar el evangelio a toda criatura. Entonces este es un ministerio que Dios demanda también de toda la iglesia. Así que nosotros teniendo esto en mente, vemos que no está al azar. Esta primera consecuencia tiene que ver con la oración. Entonces, ¿qué es lo que aconteció en la iglesia de Éfeso
cuando estos falsos maestros estuvieron enseñando doctrinas erróneas, dejaron de orar. ¿Y cómo sabemos que dejamos de orar? Se le puede preguntar, porque el texto nos está diciendo exhorto. Ahora tú puedes decir, ¿qué es exhortar? Exhortar en el griego es motivar con palabras a alguien que está junto a otro. Paracaleo en el griego, ¿verdad? La preposición es estar al lado de una persona, y caleo viene de con palabras, motivar con palabras. Esto es muy bonito porque precisamente lo que está demandando aquí el apóstol Pablo es que él estaba motivando a Timoteo para que Timoteo también motivara a otros dentro de la iglesia a que tuvieran frente a sus propias vidas el recordatorio de seguir orando por los inconversos. Entonces lo que vemos como consecuencia de las falsas enseñanzas es que las oraciones son inexistentes. Esta es la frialdad de una iglesia cuando no ora. Ha aceptado el engaño de afuera. Ha aceptado la mentira de Satanás. Mira, cuando un cristiano no ora o no lee, estudia las escrituras o no testifica de Cristo, puede tener presente y claramente en su propia vida que las cosas no están bien. Pero siempre empieza por un punto y es la oración. La oración es aquello por lo cual tú y yo nos dirigimos a Dios. ¿Cómo nosotros expresamos lo que hay dentro de nuestros corazones? Por medio de la oración. ¿Y cómo nosotros escuchamos lo que Dios tiene para con nosotros? Por medio de la palabra. Así que cuando tú y yo o alguien pierde esa comunión con Dios o es frío ante las necesidades de los inconversos, porque vamos a ver que estas oraciones tienen que ver con el mundo, digamos, en cuanto a la evangelización, a los inconversos, a los perdidos. Es una oración evangelística. Si nos damos cuenta, está hablando que es para orar por todos los hombres. Pero cuando esto causa una frialdad dentro de la iglesia, es que entonces las cosas no están bien. Ahora, aquí vemos que esto había sido una consecuencia que había afectado por medio de estas falsas enseñanzas. Ellos enseñaban base al judaísmo solamente. La salvación para los judíos, ya estuvimos viendo este punto también del legalismo. Pero también estuvimos hablando que ellos también enseñaban que la salvación era para los judíos y para aquellos gentiles que se convertían al judaísmo, que es el proselitismo. Cuando un gentil se convierte al judaísmo, eso es proselitismo. Entonces ellos también abarcaban esta enseñanza extra para la salvación y solamente correspondían a esos dos grupos. Pero lo que nos está enseñando el texto es que Dios tenía mucho más para tanto judíos como gentiles. Y esto es lo que nos está enseñando aquí la oración o esta exhortación, esta motivación para que hubiera nuevamente este fuego, esta preocupación, este celo de poder orar por los perdidos y nada exclusivo, ¿verdad? El distintivo de una iglesia que vive a Cristo es la oración, es el evangelismo, es la sana doctrina. Entre medio de todo ello no podemos, por supuesto, dar lo que tiene que ver el amor de Dios en Cristo Jesús. Pero precisamente nosotros vemos que este fue el resultado de la iglesia de Éfeso. Dejar la oración, esta fue la frialdad. Y es por eso que estos versículos del 1 al 8 nos está dando un llamado de esta oración, que todos en cierto grado entendemos lo que es la oración. Un cristiano debe de saber, y sabemos por ende lo que es la oración, pero a la misma vez, de manera paradójica, la oración es una asignatura, personalmente creo, que todo creyente siempre tiene pendiente. ¿Por qué? Porque nunca oramos lo suficiente como deberíamos de orar. Ningún cristiano estará nunca satisfecho con su tiempo de oración. Es curioso, pero esta es una verdad, es una asignatura que siempre nos sentimos inconformes, reprobados. Es una tarea como sin acabar, que no la acabamos nunca, porque sabemos que siempre se puede orar un poco más. Sin embargo, a la misma vez, también la oración es como un termómetro que mide nuestra temperatura en el calor del corazón de Dios. Es un termómetro que está midiendo nuestro fruto del Espíritu. ¿Cómo tú y yo nos encontramos? Leonard Ravenhill, quien fue un hombre que ya partió con Cristo, él decía lo siguiente, y se me quedó hace muchos años leyendo un libro que de hecho recomiendo, y es ¿Por qué no llega el avivamiento? Y siempre me quedé con, leí como 4 o 5 veces este libro, no es difícil de leer, pero hay mucha enseñanza de la cual hoy se habla poco. Y me acuerdo hace años leyendo este libro que se me quedó algo muy sencillo que le decía, y dice que cuando el hombre ora, no peca.
Y cuando el hombre peca es porque no está orando. Así que la oración es el salvaguarda para que tú y yo entremos en esa tentación, no que seamos tentados. Pero la oración nos permite no pecar, porque cuando estamos en la debida relación con Dios y cuando estamos entablando esa comunión íntima con Dios, lo último que vamos a desear es pecar. Entonces otra buena pregunta sería, entre tanto más tiempo estemos orando, sin lugar a duda, ¿qué es lo que nos estamos haciendo? Pecando. Eso es algo conclusivo y es de lógica. Así que el hombre que ora no peca, y el hombre que peca es que no está orando. Hay, curiosamente, entre otros versículos, pero por ejemplo en la primera carta del apóstol Pablo, cuando escribe a la iglesia de Tesalónica en el capítulo 5, versículo número 18, se ha dado muchas interpretaciones a este texto. El texto dice de manera sencilla y clara, orad sin cesar. Bueno, hay quienes han tratado de profundizar, de alegorizar, de mostrar este texto de mil maneras para que nosotros sencillamente no creamos lo que dice el texto. Y el texto dice lo que dice, orar sin cesar. Ahora, si pudiéramos tener una mejor comprensión de este texto en paralelo para sacar una buena exégesis, leeríamos Efesios capítulo 6, versículo número 18. ¿Y cómo oramos sin cesar? Orando en todo tiempo en el Espíritu. Entonces esto es algo que comprendemos más, porque oramos sin cesar aún en nuestro trabajo, aún en un viaje, porque lo estamos haciendo en el Espíritu. No implica necesariamente estar todo el día verbalmente hablando con Dios, pero el orar sin cesar es algo que entre tanto más lo hagamos y por ende es un imperativo. Orad sin cesar es un mandamiento, por tanto, entre tanto estamos más tiempo orando, estamos más tiempo cumpliendo lo que Dios nos ha mandado. Así que entre tanto tú y yo oramos a Dios, estamos cumpliendo esa ordenanza, ese mandamiento. Si dejamos de orar, no estamos cumpliendo a gran grado este mismo mandamiento. Así que orar sin cesar es algo sumamente rico que debemos de tener siempre presente. Si algo que debemos de estar creciendo en nuestro tiempo, es como yo examino mi cristianismo, es que el tiempo de oración mío personal sea cada vez más con Dios. Que todos los asuntos, difíciles o fáciles, según mi criterio, se ha llevado delante de Dios. Que Dios esté al corriente, y no porque Dios no sepa, Dios es omnisciente, pero que Dios esté al corriente por mí mismo, todo lo que esté viviendo mi propia vida. Eso es orar, ¿no? Tener por implicación a Dios en todos los asuntos. No nos desprendemos nada de nuestra vida que quede desligada de la voluntad de Dios tocante a ese ruego, a saber lo que Dios tiene para con nosotros. A contar nuestras preocupaciones, nuestros gozos, alegrías, inquietudes. Nos dirigimos a Dios en esta manera, en oración. Hay una versión dinámica, que es la Biblia de Dios para todo, creo que es, para ti hoy creo que se llama, pero me gusta mucho como dice, porque dice, hablen con Dios sin parar, sin cesar. Hablen con Dios sin cesar, sin parar. Esto es lo que nos enseña, hablemos con Dios sin ningún tipo de obstáculo. Y entre tanto, más hablemos con Dios, más saludable viviremos nosotros delante no solamente de Dios, sino también delante de los hombres. Pero hablemos con Dios, oremos a Dios. Esto es lo que nos está enseñando la palabra en este texto que estamos viendo. Por eso dice, exhorto ante todo que se hagan rogativas, oraciones, peticiones y acciones de gracias por todos los hombres. Es curioso, pero el ministerio de la predicación es para pocos, no es para todos los hombres. Pero sí hay una excelencia de todas las cosas que pudiera ser el ser humano y que está abierta para todos los cristianos, precisamente tiene que ver con la oración. Es la excelencia de todo lo que tú y yo implicamos a Dios en nuestras vidas. No es el ministerio de la palabra. Eso es para pocos, pero sí algo que de manera universal para todos los cristianos que quieran lo tienen, precisamente tiene que ver con el ministerio de la oración. Y esto es mucho más excelente para cada cristiano que entendamos esta gran verdad. ¿Sabes? Cuando tú y yo medimos nuestras vidas cristianas, debemos de entender, y Leonard Ravenhill también decía lo siguiente, ningún hombre es más alto o más grande que su vida de oración. Ningún hombre es más alto
o más grande que su vida de oración. Tu vida y mi vida de oración habla de nosotros, pero habla también de Dios en nosotros. Podemos jactarnos de que tenemos una buena y clara y dura relación con Dios, o extensa, mejor dicho, cercana a Dios, pero si tú y yo no oramos a Dios, si tú y yo nos dirigimos a Dios en oración, si la oración no es algo que está en nosotros, dime entonces cómo tú y yo podemos expresar nuestro corazón delante de un Dios que está atento a sus oídos, a nuestros clamores, a nuestras preocupaciones. No hay nada en nosotros que a Dios no le preocupe. Y el mismo apóstol Pedro nos enseña que acudamos a Cristo, que acudamos a Él, que dejemos todas nuestras preocupaciones ante Él, pero luego hay una connotación que es lo que hace real y verídico este texto para con nosotros, que dice: porque Él tiene cuidado de nosotros. Oramos a un Dios, el único Dios vivo y verdadero, que nos enseña que Él tiene cuidado de nosotros. Todas nuestras preocupaciones deben estar dirigidas presente al Dios de la Biblia. Por eso es importante. Y por eso lo que nos está enseñando aquí el apóstol Pablo, y es como está resaltando esta preocupación de la que estaba ocurriendo en Éfeso, es que se había dejado de orar por los perdidos, por los inconversos. Y esto es lo que está retomando el apóstol Pablo. Entonces, la manera como está contrarrestando aquí en este caso los engaños, las falsedades de lo que está viviendo dentro de la iglesia de Éfeso, precisamente tiene que ver con este recordatorio de la obligatoriedad que tú y yo tenemos como cristiano y el privilegio a la misma vez de orar. La oración es una obligación, es la obligatoriedad que tenemos toda la iglesia, pero a la misma vez también la oración es el privilegio que solamente tiene la iglesia. Es un gran privilegio y es una gran obligación, es un deber. Y es por eso que Pablo dice a Timoteo: exhorto, motivo, animo, ordeno, que sobre todo, dice, pues ante todo que se hagan rogativas, oraciones, peticiones y acciones de gracia. Hemos dicho lo que significa exhortar. Es motivar al lado de alguien con palabras. Pero algo que también llama la atención, el mismo texto nos lo enseña, es que está aquí haciendo alusión a lo que es la oración pública. Una oración que tiene que ver no con la soledad o con la intimidad que tú y yo podemos tener como cristianos, sino el texto mismo nos está enseñando de una oración que tiene que ver con la iglesia. Cuando oramos, hay oraciones que tenemos en secreto, que tenemos a sola, que no oramos con la iglesia. Yo cuando oro y estoy a sola con Dios, tengo oraciones que luego no oro con la iglesia. Son oraciones personales, oraciones íntimas, oraciones que me corresponden a mí o a cercanía o a personas que pudiera tener una lista o pudiera tener todos los días recordando. Luego puedo juntarme con la iglesia y oramos por cosas que realmente involucra a toda la iglesia y al ministerio. Pero el texto en sí está tratando con la oración pública. Está tratando entonces con nosotros como iglesia. Por eso dice: exhorto pues ante todo que se hagan rogativas, oraciones, peticiones y acciones de gracias por todos los hombres. Nosotros tenemos el deber de orar por los perdidos. Y cuando aquí dice por todos los hombres, igualmente es por todos los hombres. No podemos hablar de lo que es la gran comisión o de la predicación o del evangelismo desvinculando de la oración. Mateo 28, del 18 al 20, que es la gran comisión donde verbalmente predicamos el evangelio a toda criatura, no se puede llevar hacia adelante, no puede tener efectividad sin que precedentemente hayamos tenido una vida de oración. Es la oración la que nos dirige el Espíritu Santo para saber cómo hablar. Nosotros primariamente oramos a Dios, escuchamos a Dios, y lo que es el orden bíblico es entonces lo que hablamos acerca de Dios a otros. Eso es el evangelismo. Primero está la oración, ¿verdad? Y cuando nosotros oramos, esperamos que Dios nos hable. Y cuando Dios nos ha hablado, entonces lo que realmente llevamos a los hombres. Ese es el evangelio, las buenas nuevas. Aun cuando tú y yo creamos que tenemos muy claro lo que tenemos que evangelizar, nada mejor que hablar lo que la vida del Espíritu Santo nos está enseñando. Él es quien nos guía a toda la verdad. Él quien está poniendo palabras en nuestra boca, quien nos está haciendo ver la necesidad de los hombres en Cristo, quien nos trae la sensibilidad
para poder expresar a través de un ánimo, un consuelo de parte de Dios por una palabra a tales personas. Pero sin la dependencia del Espíritu Santo y por ende también de la oración, nosotros no vamos a hablar lo que debemos de hablar. Necesitamos tener nuestro oído pegado, ¿verdad?, a la palabra de Dios. Es importante. Aun cuando hay mucho misterio acerca de la oración y hay cosas que no la entendemos todas, pero hay suficientes enseñanzas bíblicas para hacernos ver lo que es realmente la oración. Y el secreto, como alguien dijo de los antiguos, el secreto de la oración es la oración en secreto. El secreto de la oración no es más que la oración en secreto, ahí a puerta cerrada, a solas con Dios, donde tú y yo somos enseñados e instruidos para llevar a cabo lo que Dios demanda de nuestras vidas, donde quiera que nos encontremos cada quien de nosotros. Pero es la oración en secreto la que tenemos que tener siempre presente en nuestras vidas. Ahora, decimos que aquí está tratando el apóstol Pablo con la oración en público, con la oración evangelística, con la oración de los inconversos, de los perdidos. Esto había traído como consecuencia a las falsas enseñanzas o falsas doctrinas en Éfeso. Se había dejado de orar, y este es el motivo por el cual hace esta exhortación, esta motivación Pablo, a que retome el primer problema que había causado la iglesia, la dejadez de la oración, donde nos está hablando un síntoma latente de la mediocridad que está viviendo esta iglesia frente a la demanda de Dios. Ahora, nosotros somos llamados a orar por los perdidos sin dejar de entender también que somos llamados a orar por los santos. Efesios capítulo 6, versículo 1 y 18, nuevamente nos está enseñando el mismo texto. Dice: con toda oración y súplica, orad en todo tiempo en el Espíritu y así velad con toda perseverancia y súplica por todos los santos. Pero no es menos cierto que también somos llamados a orar por los perdidos, por los inconversos. Y nos dice en Lucas 6, 28, bendecid a los que os maldicen, orad por los que os vituperan o por nuestros enemigos. No solamente inconversos, sino aún inclusive cuando son nuestros enemigos o nos están dañando, tú y yo somos llamados también a orar por ellos. Y ahí también sabremos cómo es que estamos tocando a esa sensibilidad frente a la vida de oración delante de Dios. Ahora, volviendo al versículo número 1, exhorto pues ante todo que se hagan, dice, rogativas, oraciones, peticiones y acciones de gracias por todos los hombres. A veces pensamos que la oración, y esto es lo que muchas veces tristemente hay cristianos que hacen de la oración solamente una parte, que es la de pedir, pedir y pedir. Pablo nos enseña que la oración tiene que ver con pedir y con dar. ¿Qué pedimos? Bueno, pedimos por medio de rogativas, por medio de peticiones, por medio de oraciones. Pero ¿qué es lo que damos? Y dice Pablo, dad gracias a Dios. O sea, demos esos corazones que son dadivosos con acciones de gracias. No solo es pedir, este texto nos está enseñando, es también darle a Dios las gracias por todo lo que realmente Dios está haciendo con nosotros y a través también de nosotros. Entonces, la oración, una de las cosas que nos enseña, que a veces erróneamente transmitimos, es que pedimos a Dios. Todo tiene que ver con nosotros. A veces son oraciones egoístas, ¿verdad? Que si no el trabajo, que si no dinero, que si no paga, que si no mi madre, que si no mi abuelo. Y no es que esté mal, pero la oración no es oración si no acabamos dando las gracias a Dios. Por tanto, no solo es pedir, no oramos para pedir solamente, sino también para darle a Dios. ¿Y qué es lo que Dios está demandando en la oración? Pablo dice, acciones de gracias. Algo tan sencillo, pero algo profundo. Algo que también marca la diferencia de cómo nosotros estamos relacionándonos con Dios. Y Pablo a los tesalonicenses también enseña sobre este principio. Dad gracias a Dios por todo, porque esta es la voluntad de Dios para con nosotros en Cristo Jesús. Así que no se trata solo de pedir, sino también de dar. Ahora, pudiéramos pensar, ¿verdad?, en este punto que por supuesto nos lo enseña la Biblia que no es así, que lo que Pablo está enseñándonos, y hay, he leído algo en cuanto a este principio, y hay quienes dicen que solamente debemos de orar por los escogidos.
O sea, por los que Dios ha destinado o ha preparado o ha escogido de antemano. Él ha elegido de antemano a personas para que sean salvos. Entonces solamente debemos de orar por los elegidos. Los antiguos decían una cosa: nunca sabremos si alguien es elegido, a menos que oremos por ellos, se arrepientan y crean en el mismo evangelio de los que pensemos que no son elegidos. O sea, no sabremos nunca quién es el elegido, a menos que esa persona se arrepienta y crea en el evangelio. Así que nosotros no tenemos la potestad, ni vamos a saber nunca quiénes son los elegidos, que es una enseñanza bíblica. Lo que sí tenemos toda la obligatoriedad o la obligación es de orar por los inconversos, orar por los perdidos, para que ellos se puedan arrepentir y conocer a Cristo. Y si esto es efectivo, entonces se sabrá si son elegidos o no. Y no tenemos que complicarnos, es así de sencillo lo que nos está enseñando la palabra de Dios tocante a este principio que algunos defienden, que no digo que no lo sea, pero que lo basa todo simplemente en una restricción que no tiene que ver nada con los incrédulos, los perdidos. No, las oraciones solo por los elegidos. Nunca sabremos, y es importante recordar, quiénes son los elegidos, a menos que ellos se conviertan a Cristo. Y para que se conviertan, recordemos que el texto nos dice que oremos por todos los hombres, todos, sin excluir a ninguno de ellos. Dice en el versículo número 4, el cual quiere que todos, nuevamente repite, el cual quiere que todos los hombres sean salvos y vengan al pleno conocimiento de la verdad. No solo oramos, ¿verdad?, con el corazón de entender que solo son los elegidos quienes deben de recibir la oración nuestra a Dios, no. Bíblicamente y doctrinalmente debemos de apoyar lo que nos enseña la Biblia al 100% de que oramos por todos los hombres. Y esta oración que demanda Pablo a Timoteo, que se haga esta exhortación motivando a quien está al lado de él con palabras para que oren, tiene que ver con la iglesia, tiene que ver con todo el público eclesiástico ahí en Éfeso, pero tiene que ver con esas oraciones por los que no conocen a Cristo. Por eso involucra este texto por todos los hombres vez tras vez. Por todos los hombres es por todos los hombres. Y de tal manera Dios amó al mundo. ¿Dios amó a quién? Al mundo, que ha dado su Hijo unigénito para que todo el mundo que en él crea no se pierda, mas tenga vida eterna. Pudiéramos también preguntar la misma cosa: ¿es que Dios ha amado a un mundo que no se convierte? Sí, Dios ha amado a un mundo que no se convierte. Y si no se convierte, va al infierno. Ese mismo Dios que amó lo mandó al infierno por no recibir a Cristo. Es decir, que la característica del pecado del hombre no cambia el atributo de la deidad de Dios. Dios sigue siendo lo que Él es. Pero nosotros oramos a Dios para que todos los hombres puedan conocer a Cristo. Sabemos que esta no va a ser una respuesta, porque la propia Biblia nos enseña que no serán todos o muchos los que se salvan, sino que serán pocos. Pero eso es contabilidad de Dios, no es la contabilidad nuestra. Eso le corresponde a Dios. ¿Quiénes son esos muchos que se pierden? ¿Y quiénes somos esos pocos que se salvan? Así que eso no nos corresponde a nosotros. Entonces, una de las cosas que también tenemos que entender tocante a este principio es que Dios desea que el mundo sea salvo. Y Pedro dice que Dios está esperando con paciencia a que los hombres, dice, que procedan al arrepentimiento. Este es el corazón de Dios. Cuando estudiamos el carácter de Dios, nosotros podemos ver que Dios no haya contentamiento o Dios no haya placer en la muerte del impío. Dios no tiene ningún contentamiento ni encuentra ningún placer en la muerte del impío, en la muerte del inconverso. Dice en Ezequiel, capítulo 33, en el versículo número 11, diles: vivo yo, declara el Señor Dios, que no me complazco en la muerte del impío, sino que el impío se aparte de su camino y viva. Volveos, volveos de vuestros malos caminos. ¿Por qué habréis de morir, oh casa de Israel? Pero nota lo que encontramos aquí en este texto. Yo, declara el Señor, vivo yo, declara el Señor, que no me complazco en la muerte del impío. Por tanto, vemos que la oración por los perdidos está en verdadera sintonía con el corazón de Dios. Cuando tú y yo oramos por los inconversos, por los perdidos, estamos orando en sintonía con lo que es el corazón de Dios.
porque Dios no halla contentamiento o no se complace con la muerte de los impíos, y porque el hombre solamente puede ser salvo por medio de Cristo, por el único mediador entre Dios y los hombres, Jesucristo hombre, nosotros oramos a todos, o oramos a Dios por todos los hombres, que es lo que nos está enseñando Pablo. Así que Pablo dice a Timoteo, no eche a nadie fuera de tus oraciones. Ora por todos. Ora por todo lo que se está moviendo, no solamente en esta iglesia, sino en el entorno también geográfico de Éfeso. En el pueblo gentil o en el pueblo inconverso. Ora por ellos, lo que Pablo le está enseñando aquí también a Timoteo. ¿Y por qué por todos los hombres? Nuestras oraciones, Pablo nos enseña que oremos por todos los hombres. Bueno, la verdad es que lo que nos está enseñando él es que todos los hombres hemos pecado y que todos los hombres estamos destituidos de la gloria de Dios. Y porque eso es una gran verdad, que todos hemos pecado, como dice Romanos capítulo 3, versículo número 23, más cuanto todos pecaron y fueron destituidos de la gloria de Dios, entonces otra gran verdad es lo que nos enseña en el libro de los Hechos de los Apóstoles, capítulo 17, versículo número 30. Ahora bien, todos los hombres han pecado y están destituidos de la gloria de Dios. Pero Lucas registra en el libro de los Hechos de los Apóstoles, en el capítulo 17, versículo número 30, que cuando Dios llama a los hombres al arrepentimiento, mira cómo lo hace. Por tanto, habiendo pasado por alto los tiempos de ignorancia, Dios ahora declara a todos los hombres en todas partes que se arrepientan. A todos los hombres y en todas partes vincula a que nosotros los cristianos oremos por todos esos hombres en todos los lugares. Y lo que Pablo dice a Timoteo, no comete el error que en este caso, en su contexto, pudo haber cometido Himeneo y Alejandro, donde la salvación solamente es para un cierto tipo de élite especial, solamente para los judíos o los prosélitos. No, y me gusta este detalle, por todos los hombres, por cuanto Dios no hace acepción de personas. Es lo que nos está enseñando también tocante al arrepentimiento. El arrepentimiento, como hemos dicho en otras ocasiones, por el cual nosotros oramos para que Dios derrame y dé gracia de arrepentimiento a los corazones, a veces pensamos que es algo de lo que tú y yo vamos a decidir, en cierta manera es algo que decidimos. Pero la oración tenemos que verlo como realmente nos lo enseña la palabra de Dios, y no es algo optativo o no es algo opcional, no es algo que tú y yo elegimos en cierta manera, sino que es un mandamiento. El arrepentimiento siempre encontramos en las Escrituras que es un mandato. No dice, bueno, piénsatelo bien, mira si te conviene, si no te conviene, pudiera ser que hoy tengas ganas de arrepentirte, mañana no. Bueno, tú trata de hacer un cálculo a ver si te puedes arrepentir. No, arrepentíos y convertíos para que vuestros pecados sean perdonados y así podrás salir de la presencia del Señor tiempo de refrigerio. El tiempo se ha cumplido, el reino de Dios se ha acercado. Arrepentíos y convertíos, o arrepentíos y creed en el Evangelio. El arrepentimiento es un mandamiento para todos los hombres y en todo lugar. Esta es la base por la cual Pablo nos enseña que oremos por todos los hombres. No es tu deber ni el mío saber quiénes son los que van a responder. Aparte, es algo que nunca sabremos. Ese es el trabajo de Dios y la responsabilidad también del hombre. Pero cuando tú y yo hemos alcanzado esa salvación por gracia, por el único medio de la fe, y vivimos los principios bíblicos como son de sencillos y a la misma de profundo, vamos a orar por todos los hombres. No vamos a dar excluido a nadie. A veces, curiosamente, quienes más creemos que van a tirar hacia adelante, que van a aceptar a Jesucristo, que van a caminar con Dios, no son los que lo hacen. Y cuando creemos que alguien no va a dar resultado, ¿verdad? O alguien va a rechazar a Cristo, o le vemos solamente la parte externa, su manera, su conducta, pues este no hay caso. Este no hay caso. Dios es Dios. Dios es un Dios de poder. El otro día hablaba con una persona, hace un par de días por teléfono, y le testificaba a esta mujer sobre esta verdad, sobre lo que ella pensaba que nunca tal persona cambiaría, y mucho menos aceptaría a Cristo. Digo, ¿sabes por qué? Le decía yo a esta señora, ¿sabes por qué yo creo con todo mi corazón que esa persona y quien quiera que sea puede aceptar a Cristo? Primero, porque lo dice Dios, pero segundo, por nuestras propias vidas. Pablo mismo dijo, yo soy el primero de todos los
pecadores. Ese hombre no tenía la menor duda de que el Dios Todopoderoso de las Escrituras podría salvar a la misma vez que a él a todo hombre. ¿Por qué creemos que dice que oremos por todos los hombres? Bueno, Pablo dice que soy el más grande de todos los pecadores, el primero de todos ellos. Y a mí me ha salvado. Entonces, por lógica, dice Pablo, oremos por todos, porque lo puedo hacer por otros. Ahora, si yo miro en mi propia vida, como cada quien de nosotros tenemos que mirar, Dios ha hecho un milagro en mí como lo ha hecho a ti en Cristo, en ti. Tú y yo sabemos lo que éramos y lo que no somos. Y eso es lo que Dios ha hecho en ti, en mí. Y si eso es una verdad, ¿cómo no vamos a creer que Dios es el Dios de todo lo imposible? ¿Habrá alguna cosa difícil para Dios? Algunos hablan de un principio neotestamentario, pero esto es un principio que aparece en el Antiguo Testamento, un principio veterotestamentario. Ya en el Antiguo Testamento con Abraham lo vemos, ¿verdad? ¿Habrá alguna cosa difícil para Dios? Nada. Dios no deja de sorprendernos. Cuando Dios inclusive derrama su gracia, la derrama para con todos los hombres. Lee lo que dice en Tito, capítulo 2, versículo número 11. La gracia de Dios se ha manifestado para salvación a todos los hombres, enseñándonos que renunciando a la impiedad y a los deseos mundanos, vivamos en este siglo sobria, justa y piadosamente. Ahora bien, pudiéramos preguntarle nuevamente a este texto, ¿qué es lo que siempre debemos de hacer? Preguntas al texto. Para entender la Biblia, esa es la base número uno. Preguntar al texto. Yo es como lo estudio, pregunto y pregunto y pregunto. Y a veces con múltiples de preguntas, pero es que el texto responde en su contexto. Entonces, la gracia de Dios se ha manifestado para salvación a todos los hombres. ¿Para qué se ha manifestado la gracia de Dios? Para salvación a todos los hombres. ¿Para cuántos se ha manifestado? Para todos los hombres. ¿Qué nos enseña? Que enseñándonos que renunciando a la impiedad y a los deseos mundanos, ¿cómo vivimos? Sobria, justa y piadosamente. Y así pudiéramos hacer preguntas, y tendremos, como el otro día estudiando la Biblia lo vimos en esta clase de observación, una respuesta o una exposición de ese versículo 100% bíblica. Porque nos ha enseñado la propia palabra. Nos está respondiendo frente a nuestras preguntas. Así que Dios derrama una gracia para salvación a todos los hombres. Es como Dios trae salvación a la vida de los impíos. Es como Dios nos ha salvado por gracia, mediante la fe. ¿Verdad? Ese creer en el sacrificio de Dios que puso en expiación por nosotros a su propio Hijo. Es esa gracia que nos ha alcanzado, que nos ha salvado. Y esto es posible para todos los hombres que se arrepientan y crean en el Evangelio. Cuando tú y yo vemos en esta manera como nos enseña la palabra de Dios, el otro día hablaba, y en radio también hablamos de esto, y hablaba con Timoteo, con Paco y Tomás sobre esta base, ¿no? Sobre la compasión. Ellos son los que van a estar con el tema del evangelismo, van a estar mirando lugares para que sábado sí o sábado no, como ellos vean, buscando a Dios, nos diga, oye, hay un lugar aquí en Las Palmas, vamos a salir a evangelizar, y nosotros lo acompañamos, un matrimonio, un grupo de chicos, pero son ellos tres los que van a llevar, que están congregándose con nosotros, el tema del evangelismo. Pero hablamos sobre esta palabra, la compasión. A veces no sabemos qué significa la palabra compasión. La palabra compasión, donde involucra dos significados, en sí la palabra simple habla de una compasión, de tener compasión con las personas, pero en cierta manera también es una palabra compuesta. Y lo que nos está enseñando es que lo que tú y yo hagamos lo tenemos que hacer con pasión. ¿Me entendemos? Con anhelo, con deseo, con fervor, con celo. Eso es tener pasión por alguna cosa. La inclinación de mi corazón, ¿verdad?, hacia algo o hacia alguien. Entonces, cuando Jesús dice en el Evangelio de Marcos, entre otros también, que dice que Jesús, viendo a la multitud, dice que tuvo compasión de ellas, después de que había cruzado el mar, dice que tuvo compasión de ellas porque las veías como ovejas sin pastor. Creo que es algo que nunca debemos de perder, la compasión por las almas perdidas. Por quienes no conocen a Cristo, este privilegio que tú y yo tenemos es algo insondable, es algo que no merecemos, es algo grandioso. Es como la propia Biblia nos enseña, es una salvación tan grande que no podemos y debemos dejar escapar de nosotros. Pero si esta es una verdad en nosotros, nosotros seremos, o tendremos, mejor dicho, corazones compasivos. Y no se nos olvidará, tengamos el ministerio que tengamos, el evangelizar, el hablar de Cristo, el salir a las calles
y hablar de Jesucristo, que también Dios es un Dios que está teniendo misericordia de los perdidos, como un día también la tuvo sobre nosotros, y habiendo sido perdidos, ahora somos salvos. Podemos decir como aquel ciego, ¿verdad? Yo no sé si era pecador o no era pecador, solamente sé una cosa. Yo antes era ciego, pero ahora estoy viendo. Y esto es gracias a ese Jesús, quien los judíos no aceptaban. Y solamente es gracias a Jesús. Cristo tiene que ser el todo nuestro. Él tiene que ser quien marque la diferencia en nosotros, en nuestras vidas. Por tanto, una de las cosas que vemos aquí para poder concretar un poco este versículo, leyendo nuevamente, dice que exhorto pues ante todo que se hagan rogativas. Mira, aun cuando la rogativa o las rogativas, las oraciones, las peticiones están dentro del significado, del sinónimo de lo que es oración, se puede meter en el mismo grupo, pero bajo ciertas connotaciones nosotros, si explicamos un poco o vemos su raíz etimológica, podemos enriquecer mucho más lo que es las rogativas, las oraciones y las peticiones. Que no siendo cosas distintas, no significa que sean totalmente iguales. Por eso cuando aquí habla de rogativas, que es el primer punto que tenemos, aquí viene de la palabra en el griego de lo que es tener necesidad. Viene de lo que es tener algo que carecemos, carente de algo, o estar desprovisto de algo, no tener aquello que realmente necesitamos. Viene de lo que es pedir. Hacer rogativa es tener un pedido por una necesidad, un ruego bajo la influencia de algo carente en una persona. Deesis en el griego es lo que está implicando. Hacer rogativas tiene que ver con orar a Dios por aquella necesidad que tienen los perdidos. ¿Y cuál es la necesidad que tienen los perdidos? Que no tienen a Cristo. ¿Y cómo hacemos esta rogativa? Por la oración. Que no siendo solamente una oración, se convierte en un ruego. Entonces, haciendo rogativas, específicamente es tener necesidad de los perdidos, tienen necesidad de ser encontrados por Cristo. Ser salvados por la gracia de Dios en Cristo Jesús. Entonces, cuando Pablo dice en el versículo número 1, exhorto pues ante todo que se hagan rogativas, que se ore por las necesidades de los perdidos. No tienen a Cristo. Entonces, este distintivo específico por una necesidad es tocante a la salvación de los perdidos. Necesitan a Cristo como cada quien de los hombres lo necesitamos. Entonces ese ruego que tenemos en esas rogativas a Dios está en sintonía con la necesidad de esas personas frente a Dios. Y rogamos a Dios que Dios sea el que provea aquella carencia o que Dios provea aquella necesidad que solamente puede ser suplido por medio de Cristo. Ahora, el segundo punto dice oraciones. Y cuando habla de oraciones, esta palabra, que es una palabra común para la oración en sí, en las Escrituras, la única diferencia que podemos encontrar cuando aparece la palabra oración en las Escrituras, siempre, siempre, siempre tiene que ver con Dios. Siempre está tratando con Dios. Y la emplea solamente con respecto a Dios. Y porque es usada con respecto a Dios, por implicación también demanda reverencia y adoración. Porque solamente es usada con respecto a Dios, entonces por implicación demanda reverencia y adoración. Bueno, pues sí, pero oramos a un hombre. Pero no oramos a un hombre como oramos a Dios, si lo pone como manera de hablar. Pero la oración solamente es con Dios. Porque a ningún hombre damos la gloria y a ningún hombre adoramos. Solamente a Jesucristo. Entonces esto también tiene que ver con los perdidos. ¿Por qué? Bueno, pues por cuando oramos a Dios, estamos orando por los perdidos. ¿Y por qué involucra lo que es la adoración y lo que tiene que ver con la gloria? Porque cuando tales perdidos responden a Cristo y se convierte, ¿qué es lo que tales perdidos hacen? Adoran a Dios y le dan la gloria y la honra por esa salvación. Entonces, una oración que en respuesta a ella, tales perdidos, cuando son hallados por Cristo, van a adorar y a glorificar a Dios en adoración. Luego tenemos la palabra petición.
Y esta palabra nos está enseñando de pedir. Aquí encontramos un pedido. Recuerda que tanto las rogativas como las oraciones y las peticiones entran dentro del grupo de lo que tú y yo pedimos a Dios. ¿Y de qué estas cuatro características? La última de estas cuatro es la de dar, y es lo que damos gracias a Dios. Pero en el pedido toca también esta tercera característica, que es peticiones. Es curioso, pero esta palabra solamente aparece aquí, en el capítulo 4, en el versículo número 5, de primera de Timoteo. Y significa estar de acuerdo con alguien o estar comprometido con él. Y este verbo se deriva de una palabra que se emplea para referirse, ahora bien, a la intercesión. Esa es la diferencia. Pero si aún fuéramos más bíblicos en cuanto a las veces que aparece la palabra de Dios, hace referencia tocante a lo que es la intercesión de Cristo y la intercesión del Espíritu Santo por nosotros. Mira cómo es en Romanos capítulo 8, versículo número 26. Y de la misma manera, también el Espíritu nos ayuda en nuestra debilidad, porque no sabemos orar como debiéramos, pero el Espíritu mismo intercede por nosotros con gemidos indecibles. Ahí encontramos. Y en Hebreos 7, 25. Por lo cual, Él también es poderoso para salvar para siempre a los que por medio de Él se acercan a Dios, puesto que vive perpetuamente para interceder por ellos. Así que mira, Cristo mismo y el Espíritu Santo se identifican con nosotros, con nuestras necesidades, y nos muestra que están comprometidos inclusive con nuestras propias luchas. Y hemos visto esta oración en Romanos 8. El Espíritu mismo intercede por nosotros con gemidos indecibles. A veces no sabemos cómo orar. Y aquí encontramos esta intercesión que es en base a Cristo y la tercera persona de la Trinidad, el Espíritu Santo, intercediendo por nosotros. Así que no solo significa abogar por nosotros o por alguien, sino que tiene esa compasión, tiene esa empatía, ¿verdad? Se pone en el lugar nuestro, esa inclusive simpatía también con nosotros, con nuestras carencias o con nuestras necesidades, con nuestros problemas. Y eso nos enseña también que la oración, en este caso por los perdidos, o la oración evangelística, no tiene que ser oraciones frías o oraciones que son secas, distantes, lejos de lo que tiene que ver con el dolor o la comprensión. No, clamamos a Dios por la salvación de ellos, a la misma vez como Dios mismo, por medio de Cristo, el Espíritu Santo, está intercediendo por nosotros con gemidos indecibles. Es decir, con palabras que ni siquiera nosotros podemos entender. La oración por un inconverso, por un perdido que no conocemos, no debe de ser en un cristiano una oración sin empatía o con frialdad seca, no, debe de ser una oración que motiva nuestros corazones a orar, como también hemos visto que el mismo Espíritu Santo y Cristo lo ha hecho por medio de nosotros, siendo miembros del cuerpo de Cristo. Y por último tenemos las acciones de gracias. Hemos visto tres peticiones, tres pedidos en cuanto a rogativas, oraciones y peticiones, pero la oración, si tú te das cuenta, también entra lo que es dar a Dios, y damos gracias. Algo sencillo y a veces ausente en nuestras vidas. Algo grandioso y a veces muy pequeño, no visto en nuestras vidas. Una persona agradecida a Dios está hablando de quién vive, cómo vive, para qué vive. La persona que vive dando gracias a Dios por todo, está hablando de quién es su proveedor, de dónde viene su contentamiento, de dónde viene su alegría, su satisfacción. Él está tomando de la fuente directa de Dios. Entonces, esa persona es una persona que está complacida en Dios mismo y da gracias a Dios, como dijimos antes, en todo. Tiene un espíritu de gratitud. Una cosa es dar gracias a Dios en cierto momento, y otra cosa, lo que nos está enseñando el texto, cuando habla de acciones de gracia, no solamente habla de algo verbal. Acciones de gracia desde el Antiguo Testamento, que tenía que ver con ofrendas, no es solamente decir gracias, Señor. No.
Esa es, entre otras, una de las acciones de la gracia, pero la acción por sí en el verbo involucra una acción, valga la redundancia. Yo hago algo mostrando gratitud a Dios. No solamente digo gracias a Dios, sino que muestro con mi conducta, en la manera de vivir, que estoy agradecido a Dios en todo, que es diferente. Eso es tener un espíritu de gratitud, sabiendo, entendiendo que somos embajadores en este mundo, que representamos a Cristo y que ese es el motivo principal por el cual nosotros oramos a Cristo por la salvación de los perdidos en base a la gratitud y con el espíritu de gratitud en acciones de gracia a Dios para que Dios lleve a cabo esas conversiones en hombres y mujeres que no conocen a Cristo, para que respondan al Evangelio de la gracia, para que se puedan arrepentir. Otra de las cosas que nosotros encontramos en cuanto a las acciones de la gracia o de gracia, digamos que es el único elemento que permanece por siempre. Por toda la eternidad, si hay una cosa que vamos a hacer es dar gracias a Dios en todo lugar, por toda la eternidad. Si hay algo pensando en esto que nunca dejaremos de hacer es dar gracias a Dios, aún inclusive por toda una eternidad. Cuando tú y yo estemos adorando frente a nuestro bendito Salvador Jesucristo, no quiere decir que lo hagamos sin dar gracias a Dios. Para mí son unas gracias eternas a nuestro Dios, porque Él es el único Dios quien nos ha salvado. Y eso es algo que debemos de estimar. Por último, a modo conclusivo, debemos de entender una cosa. O mejor dicho, en base a esta pregunta retórica, tú y yo, que es solamente en respuesta para ti, estamos complementados por estas cuatro características en nuestra vida de oración, comunión con Dios. O sea, es decir, tenemos rogativas, tenemos oraciones y tenemos peticiones específicamente. ¿Tu pedido y mi pedido a Dios tiene que ver con los perdidos, con los que no conocen a Cristo? ¿O tiene que ver solamente con tu mundo y el mío, ¿no? Con nuestras necesidades siempre, que eso se transforma en oraciones egoístas? Tú y yo estamos viviendo bajo este principio que el apóstol Pablo dice: exhorto pues ante todo que se hagan rogativas, oraciones, peticiones y acciones de gracias por todos los hombres. ¿Está en nosotros estas oraciones por todos los hombres, que puedan conocer todos los hombres en el Cristo? No que todo lo vaya a hacer, sabemos que no, pero esto no quita ni exime a que tú y yo oremos por todos los hombres, porque es lo que Dios muestra frente a ese deseo interno en su carácter, para que todos los hombres sean salvos. ¿Pueden ser salvos todos los hombres? Bueno, si todo el mundo se arrepiente, pudiera ser salvo. ¿Y por qué sabemos que no lo va a ser? Porque la Biblia nos enseña que no serán todos. Pero si lo hiciera, el sacrificio de Cristo es tan grandioso, tan espléndido, que sería suficiente para salvar al mundo entero de todas las dispensaciones o etapas. Solamente el sacrificio de Cristo sería suficiente para salvar al mundo entero. De modo que tengamos esto presente. Tú y yo estamos con estas características: rogativas, oraciones y peticiones, con acciones de gracias a Dios cuando oramos por todos los hombres. ¿Está esto en nosotros? Porque si esto no está en nosotros, tendríamos de qué preocuparnos. O sea, si en nosotros no está esta preocupación por quienes no conocen, quienes no tienen la salvación de Dios, si en nosotros solamente podemos, digamos, presumir, entre comillas, para decir que somos salvos y somos cristianos en nuestro Padre Dios, y gloria a Dios por ello, pero si solamente aprovechamos, ¿verdad?, de esta verdad, que es una verdad, para decir lo que somos y no hacemos lo que debemos de hacer, entonces seguro que Dios no estará contento con nuestras vidas. Así que miremos si tu oración y mi oración, tanto en secreto y a nivel iglesia, como está enseñando aquí a nivel público, nuestras oraciones en público, tiene que ver con estos ruegos, oraciones y peticiones, con acciones de gracias por todos los hombres. Que Dios nos ayude a tener esa sensibilidad en nuestro espíritu, en nuestro corazón, y poder entender las cosas como estamos tratando en este último tiempo, que creo que es importante, de manera sencilla, clara, sin ningún atisbo de duda, como la Biblia nos lo está enseñando. Cada texto que expongamos, cada porción de las Escrituras, en sí misma nos está enseñando la verdad de la misma. Ella misma nos está enseñando.
Amén. Pues te damos gracias, Padre, por tu bondad, fidelidad, tu amor para con nosotros. Señor, queremos ser provistos de tu Espíritu Santo, Dios, porque entendemos y sabemos que esa es la mejor manera y evidencia de que nosotros podamos tener rogativas, oraciones, peticiones con acciones de gracias por todos los hombres. Señor, que tu amor para con nosotros, el amor de Cristo, nos constriña también, nos lleva a la estrechez, a poder ver más, mucho más de lo que nosotros estamos viendo nosotros mismos, tener una visión más amplia por el inconverso, por los perdidos. Danos tú ese celo tuyo, Padre. Ayúdanos a tener compasión por las almas que no te conoce, Cristo. Esa paciencia que tú has tenido con nosotros. Ese poder predicar a Cristo y a Cristo crucificado. Ese poder ver bajo la palabra de Dios y por implicación del poder de tu Espíritu Santo que tú moriste por los impíos, que tú moriste por nuestras transgresiones, pero que también resucitaste para nuestra justificación. Gracias, Dios, por esa obra vicaria, sustitutiva, esa gran obra que tú hiciste por nosotros, a favor de nosotros, a través de tu Hijo Jesucristo. Gracias por su poderosa sangre, que tú toque corazones, que tú quebrante los pensamientos que se oponen y que son hostiles ante tu verdad, y que tú nos dé la unción de tu Espíritu Santo en nosotros, la llenura del mismo para que podamos estar en sintonía con lo que tú nos enseñas, con lo que tú demandas, y con lo que inclusive nosotros deseamos conforme a tu palabra. En el nombre de Cristo Jesús. Amén, Padre. Amén. Thank you.